puede estar con la celadora del asilo de ancianos. Y ella se acuerda de haber visto a la madre Fausta antes de la guerra. Escucha bien lo que te voy a decir. Según ella, la madre Fausta tendría entonces entre 55 y 60 años. ¿Quiere decir que la madre Fausta? Lo que yo quiero decir es que debes descartar para siempre el camino de la herejía. Esto es mucho más terrenal, tío. En el anónimo está muy claro. Interroga a los muertos, no a los vivos. Desgarra los hábitos de la mentira. Y aquí está, tío, esta es la mentira. ¿Qué edad dirías que tiene en este momento la madre Fausta? No sé, no es fácil calcular. Pero aproximadamente dirías que tiene 55, 60 años. No, por supuesto que no, mucho menos. Ahí está. La celadora se acuerda de haberla visto antes de la guerra y según ella, entonces tendría ya más de 50 años. Ahora, ¿te parece lógico que después de 6 años de hambre, de guerra, de privaciones, de dolor, aparente ser 10 años más joven? ¿No te parece demasiado sintomático? Adelante. ¿Llamaba, señor? Sí. Quería saber si hay alguna radio en el convento. ¿Radio? Sí, radio, un aparato de radio. Yo vine porque Marcia no está, ella debe saber. Esto quiere decir que hay cosas que ella sabe y usted no. A lo mejor. Cada uno lo que sabe. Yo sé lo que sé. Yo sé de la cocina. Ya estoy aquí. La madre Fausta te llama. ¿Qué necesitaba? Ah, saber si hay radio en el convento. Ahora que lo menciona, no estaría mal que lo hubiera. Pero en un convento no va a encontrar una radio. ¿Y la música? ¿Música? ¿Cuál? ¿Quiere decir que usted no oyó música? No, para nada. Ajá. ¿Y cree usted que pudo venir de alguna casa de los alrededores? ¿Usted en su paseo de hoy no vio que las casas de los alrededores están todas muy lejos? Menos el asilo de ancianos. ¿Necesitaba algo más? No, gracias. Permiso, entonces. No tengo dudas, era la radio de mi coche, lo han registrado. Sí. También han registrado este cuarto. Lo sé porque dejé trampas a propósito. Es evidente que ya no cree en lo que pretextamos. Justamente la radio nos interrumpió cuando hablábamos de algo muy importante. Estábamos hablando de la madre Fausta. Tío, ante la muerte de la madre superiora de un convento, ¿puede otra monja ocupar automáticamente su lugar o necesita autorización de sus superiores? Este convento no tuvo la posibilidad de dar o recibir órdenes. Y eso la justifica. No olvides, Mario, que estuvo incomunicado. Estuvo, tío, estuvo, pero ya no. Así como desde aquí salió el anónimo, bien pudo salir la comunicación. No digo ya para pedir autorización, pero sí por lo menos para informar de lo hecho. Es más, hace 2 días que estás aquí, ¿verdad? La madre Fausta se acercó para comunicártelo. Lo intentó, hablaron... ¡Por favor, Mario, no me apures! No tengo tu rapidez para hacer correr las ideas. Creo que esto último que has dicho no es justo. Yo tampoco me atreví a presentarme cuando llegué aquí en nombre de la investidura que tengo. Llegué como eclesiástico, no como superior directo. Yo también no he hecho otra cosa que mentir. Pretexté que venía buscando un refugio para ti. Y ahora dices que dudan. Sin embargo, la actitud de la madre Fausta no ha variado. A eso iba. Estoy desobedeciendo todas las instrucciones que me dio cuando llegué y sin embargo su actitud no ha variado. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Si yo tuviera la respuesta. Pero nos desafían, tío. Eso es lo que yo percibo en su actitud. Y eso es lo que debes aprovechar. Debes aprovechar la oportunidad que nos está brindando la madre Fausta para interrogarla.
Un convento es una organización. Debe tener libros, registros, archivos. Interrógala. Su reacción es lo que puede orientarnos. Sí, sí, sí. ¿Qué puedo encontrar que nos sirva? Y no sé, en esto eres más experto que yo, pero debe haber anormalidades, irregularidades. Te será fácil. Así como yo me he dado cuenta de otras cosas. Por ejemplo, ¿te parece lógico que ningún trabajo, ninguna ocupación impida nunca a las otras hermanas estar a mi disposición? Adelante. ¿Qué necesita? Pregúntale a la madre Fausta, tío. Verás que no resulta difícil. ¿Qué edad tiene, hermana? 19 años, monseñor. ¿Por qué dice eso? Por lo que hice. Ya sé que estuvo mal. ¿Y qué hizo? Curiosear su coche, usted sabe. Encendí la radio y seguro que usted la oyó, ¿no? De todos modos, no es tan grave. ¿Cómo que no? Mire, si por mi culpa sus perseguidores se hubieran dado cuenta. Seguro que no iban a ir a preguntarle a la hermana Marcia si hay radio en el convento o si nos gusta la Giovinesa. ¿Usted conoce la Giovinesa? Sí, por supuesto. Usted me asombra a veces. Y a veces también me desconcierta. Sí, ya me di cuenta. Recién dijo que tenía 19 años, ¿no? Sí. ¿Y hace mucho que está en el convento? No sé. La verdad que creo que desde que nací. Bueno, usted ya se dio cuenta. No soy un modelo que digamos. Yo diría más. No creo que tenga vocación. Y no, claro que no. ¿No? No. Y no tendría por qué tenerla. Yo no soy monja. Eso. Que no soy monja. Pero entonces, ¿por qué viste este hábito? Porque me mandan. ¿Quién? La madre Fausta. ¿Y usted no se pregunta por qué la madre Fausta la obliga a vivir prisionera? Yo no estoy prisionera. Sí que lo está. ¿No comprende que vistiéndolo se condena a una orina? Usted no entiende. Mire, le aseguro que quisiera entender. Siéntese, por favor. Siéntese. La madre Fausta nunca me haría nada malo. ¿Cómo lo sabe? Porque me quiere. Yo no conocía a mi verdadera madre. Y la madre Fausta es para mí eso. Una madre, la más buena. Honorina, quiero aclararle que yo no dudo de la bondad de la madre Fausta, sino que discuto su proceder. Usted no es ella, y este no es su lugar. ¿Qué pretende? ¿Vivir igual que la madre Fausta sin tener las mismas motivaciones? Querer no es eso, Honorina, precisamente. Usted no es ella. Por lo tanto, no se le parece. Ya sé. La madre Fausta está tan cerca de Dios. Siempre. Ninguna de nosotras se le parece. Y usted menos que nadie. A usted la vida se le escapa por los ojos. No puede disimularlo. ¿Para qué? Si nunca podría. Yo no sufrí tanto como ella.
El dolor hace estar cerca de Dios. Yo soy joven todavía. ¿Qué puedo hacer? No es mi culpa si todavía no sé casi nada de nada. Las cosas pasan, pero no entiendo bien por qué. A mí también me llegará el tiempo de entender. Nadie se salva de eso. ¿Salvarse? Pero si eso es vivir, precisamente. Ahora soy feliz. ¿Feliz aquí? Sí. Soy feliz. Vivir me llena de alegría. Adentro, muy adentro, yo tengo una canción. No la busco, la tengo. Y vivir me parece tan hermoso. Pero vivir aquí, dentro del claustro. Ya se lo dije. Además, ¿por qué tendría que ser mejor afuera? Honorina, la guerra ya terminó, hizo mucho daño, es cierto, pero ya terminó y no volverá más por aquí. Sabiendo que afuera existe la posibilidad de vivir una vida normal, ¿usted no siente deseo de irse? No. No la entiendo. A este lugar no la une ningún otro vínculo que no sea la gratitud. Y usted, Honorina, es una persona llena de vida, de un amor vital hacia las cosas. Quiere ser feliz. Y nada, absolutamente nada de eso tiene lugar aquí. El mundo, Honorina, su mundo está afuera. Por eso insisto, esto es una prisión para usted. No, no es una prisión. Sí lo es, posiblemente no lo sea para la madre Fausta y para las otras, pero sí para usted. Honorina, usted es un ser privilegiado. A veces, mirándola. Sí, mirándola. Me lo imagino como a un pequeño pájaro encerrado en una enorme jaula helada. Pájaro. Sí, un monjito. ¿Usted sabía que hay unos pequeños pájaros con plumaje negro, igualitos a nosotras? Por eso los llaman así. Monjitos, son preciosos, nunca los vi. Por favor, Honorina, estábamos hablando seriamente. ¿Por qué le cuesta tanto ser seria? Yo soy seria. Lo que pasa es que... la risa la tengo ahí. Y si pasa algo, algo que no es malo, algo que me alegra, ¿hago mal en reírme? ¿Eso es un defecto, es un pecado? No, no, le aseguro que no. Discúlpeme. ¿Pero usted entiende de veras cómo soy? Por lo menos trato de entender. De verdad, le pido disculpas. Usted lo dice para que yo no me enoje. No, no, no. Le aseguro que no. De nuevo le digo. Discúlpeme. Bueno. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. La que quiera. ¿Qué significa ser seria? ¿Eh? ¿Qué significa ser serio? Serio. Bueno, una persona es seria. Ahí está, ¿ves? Cuando no está tan predispuesta a la risa. ¿Y es ser mejor? No sé si mejor. Por lo menos es distinto. Ahora yo digo, ¿por qué uno no puede reírse si tiene ganas? Yo no digo reírse de alguien, burlarse, no. Yo nunca me reí así. A mí me dan alegría cosas chiquitas que me parece que solamente yo veo. Y además, me río en vez de hablar, porque las palabras no me gustan mucho. Casi siempre terminan diciendo lo que no quiero, lo que no debo. En cambio, cuando me río, me parece que digo, ¡qué hermoso es esto! ¡Qué bien que se está aquí! ¡Qué bien que me hace usted! ¡Me gusta! ¡Ay, Chávez! Cuando hablo siempre termino diciendo cualquier cosa. Ay, es tan difícil. ¿Por qué tiene que ser difícil? Sea sincera conmigo, Honorina. Intente saber qué es lo que le ocurre. No, no quiero saber. Nunca me pregunto por qué. Además, en lo que yo creo no es en lo que creen los demás. Ya ve. Yo siempre creí que reírse por alegría era lo mismo que ser serio. Y
Y ahora ya no sé si es así. Sigamos hablando, Norina. No, ahora no puedo. Sí que puede, tiene que poder. No, no puedo. Nunca me gustó llorar delante de nadie. Con la risa es distinto. Me parece que es... que es una fiesta a la que estoy invitando a todos. Por favor. No piense que fue usted quien me quitó la risa. Que me hizo mal. No, no. ¿A dónde va? A la capilla. Usted no es un perseguido. Y no está aquí por eso. Pero no va a hacernos daño, ¿no? Daño, ¿no? La estaba esperando. Quisiera hacerle unas preguntas. ¿Sucede algo? Monseñor, usted nunca ha presentido un milagro. ¿Cómo? Perdón. Perdón. ¿Qué desea saber?